Margarita ha muerto. Si puedes, ven a verme. Te necesito. La verdad, me pareció más que apremiante una llamada de angustia, la llamada de socorro de un amigo. ¿Por qué me daba así la noticia de la muerte de Margarita, su mujer, mi amor eterno? ¿Y por qué me necesitaba él en aquellos momentos? Tengo que decir, no obstante, que yo no vivía en la misma ciudad que ellos, precisamente por preservar nuestra amistad de todo riesgo, de cualquier peligro. Leocadio y yo habíamos sido amigos desde la infancia, eternamente amigos. Sin embargo, cuando él conoció a Margarita, que se convertiría en su esposa muy pronto, yo tampoco pude sustraerme nunca a sus deliciosos encantos. Supe entonces que aquella era la mujer que yo durante tantos años había estado buscando. Pero dado que ella mostraba un amor sincero, limpio y desmedido por mi amigo Leocadio, decidí pedir el traslado a varios cientos de kilómetros y tan solo fui a visitarles el mismo día en que ellos se casaron. Margarita estaba espléndida, fresca y hermosa bajo su velo blanco. Y una lágrima rebelde brotó de mis ojos cuando nuestras miradas se encontraron. Sin embargo, pude vencer el nudo de mi garganta para decirle que me sentía muy feliz y muy satisfecho de que pudiera casarse con mi amigo Leocadio. Él, mi amigo, esto siempre lo supo. Por eso, cuando nos despedimos, me dio un fuerte, un fortísimo abrazo, recordándome que por encima de todo, él y yo éramos amigos, y que nunca agradecería suficiente lo que entendía como mi sacrificio. Y ahora, al cabo del tiempo, llegaba aquel telegrama de Leocadio, incomprensible, duro, angustioso. Margarita ha muerto. Si puedes, ven a verme. Te necesito. Ignoraba cuándo habría muerto Margarita y si llegaría a tiempo a su entierro. Y aunque no me gustan los aviones, sin hacer ninguna averiguación, sin hacer uso siquiera del teléfono, cogí el primer vuelo, dejando todo, y me presenté en su domicilio de inmediato, apenas con lo imprescindible en un maletín de mano. La primera sorpresa me la llevé cuando, tras llamar al timbre de la puerta, salió a abrirme el mismo Leocadio. Tengo que decir verdaderamente que el dolor había hecho profunda mella en su rostro, que le encontré enfermizo, astémico, pálido y ojeroso. Era sin duda la estampa del sufrimiento. Pero mi segunda sorpresa se produjo cuando me confesó que no, que no había tenido lugar el óbito de Margarita en aquellos momentos, sino que era algo que había sucedido hacía ya meses, al final del otoño. ¿Y por qué no me lo comunicaste en su día? ¿Por qué no me avisaste para asistir al entierro? No lo sé, Mario. Ha sido una larga enfermedad, quizá por eso. Alguna vez incluso pensé en llamarte, pero ella me lo impidió siempre. Dijo que no, que prefería que al menos tú la recordases como ella siempre había sido. Estaba muy desmejorada. ¿Pero el entierro? Tampoco el entierro. La hubieras visto y... y era precisamente y por encima de todo lo que ella quería haber evitado. Entonces ahora, ¿por qué me has llamado? No sabía qué otra cosa hacer, Mario. Te necesito. Necesito a un amigo y solo tú puedes entenderme o ayudarme en esto. Me narró entonces con todo detalle cómo había sido el largo y penoso proceso de la enfermedad de Margarita. Cómo al parecer día a día, durante dos largos e interminables años, había ido sucumbiendo víctima de una irreparable enfermedad de los huesos y cómo habían sido ambos víctimas el más íntimo y doloroso sufrimiento. Sin embargo, nada de aquello parecía tener verdadera relación conmigo. Leocadio era consciente en todo momento de mi dolor y también de mi perplejidad ante los hechos relatados, pero tardaba en ofrecerme sus razones sobre los verdaderos motivos que le habían impulsado a pedir de aquel modo mi compañía o mi socorro. Pero mi sorpresa llegó a la cima cuando me dijo: lo cierto, Mario, es que desde ese momento, desde el momento mismo en que la enterramos, yo sé que Margarita no se ha ido, que está aquí, en esta casa, conmigo. ¿Que no se ha ido? Eso, que ella no se ha ido. Y que cualquiera que escuche lo que digo puede tomarme por loco. ¿Y a mí para qué me necesitas en ese caso?
Quizás solo para que seas testigo. ¿Testigo? Sí. ¿A quién más crees que podría pedirle eso? Pero no lo entiendo del todo. ¿Testigo de qué de ser testigo? Precisamente de que Margarita no se ha ido. De que sigue viviendo en esta casa, a pesar de tener yo la certeza de haberla enterrado. Mira, eso sucede muchas veces. Seguramente es la obsesión, el amor, el ansia de verla. Alegación irracional al hecho de haberla perdido. No, no es eso, Mario. Pero he asumido su muerte, lo he comprobado y aceptado. Porque la he ido viendo durante meses y meses, sabiendo que nos acercábamos irremediablemente a ese momento. Y sin embargo, yo... ¿Tú qué? La sigo viendo. Ah, no debes darle mayor importancia al hecho. Te digo que sí, Mario. Porque la veo realmente... Se materializa. Creo que incluso la oigo. ¿La oyes? ¿Hablas con ella? Al principio sí lo he hecho. Y ahora procuro evitarlo. Porque ella ha cambiado, ¿sabes? Ha cambiado mucho. Ha perdido su dulzura. Creo que me martiriza. Que me tortura, al menos. ¿Pero por qué? ¿Por qué va a hacerte Margarita a ti eso? Creo que sé por qué, Mario. ¿Por qué? ¿Por qué puede hacerlo? Precisamente porque la he enterrado. ¿Por haberla enterrado? Ella no quería. Quería que la hubiese incinerado. ¿Y por eso? Sí. Estaba empeñada en ello e incluso me hizo jurárselo. ¿Y por qué no lo hiciste? ¿Por qué no la has incinerado? Porque me resistía a la idea de que su cuerpo desapareciera para siempre entre cenizas, como si no hubiera existido. Porque necesitaba tenerla en un sitio privilegiado y distinguido del cementerio. Poder ir a llorarla. Visitarla en su tumba, al menos. Bueno, pero tienes que entender mis razones, Mario. Tienen que entenderse. El hecho de que ella me pidiera que la incinerase en el momento de su muerte era tan solo un capricho. Era un capricho coqueto. Ya, pero tú se lo prometiste. No creo que nadie en mis circunstancias se niegue a hacerlo. En vida... Uno puede prometer eso, pero luego, cuando llegue el momento, ¿acaso acabas pensando que no es precisamente lo más recomendable ni lo más acertado? No tiene en cualquier caso tanta importancia como tú ahora parece que le estás dando. La tiene. La tiene, Mario. Porque ella se ha rebelado contra esto y ha prometido quitarme la paz para siempre como yo se la he quitado. Pero no puedo entenderlo. Me estás hablando de maldad. Me estás hablando incluso de venganza, de odio. Bueno, ella realmente, tan pronto como se inició el proceso de su enfermedad, cambió mucho. Yo eso lo entiendo. Tuvo que ser terrible, muy trágico aceptar que tenía sus días contados. Ella que era generosa y vitalista, que amaba la vida y a todo el mundo, que deseaba hacer tantas cosas, vivir tanto... Gozar tanto, pero tampoco eso le da sentido. No lo sé, Mario. Esas son mis grandes dudas. Quizá por eso te he llamado. Te necesito. Tú la conociste bien. La quisiste. Sí. Lo sé. Y la sigues queriendo. Por eso necesito que seas testigo de todo esto. Que puedas ver conmigo lo que yo veo. Que puedas decirme acaso que todo sucede, que no es producto de mi imaginación, que no estoy loco. ¿Quieres verla? ¿Quieres verla en estos momentos? ¿Verla? ¿Cómo me preguntas eso? Pero no dices porque está aquí. Está aquí con nosotros. ¿Ahora? ¿Ahora también? Creo que sí. Leocadio, ¿ella sabe que yo he venido? Supongo que lo sabe. Supongo que te ha visto. ¿Qué? ¿Me ha visto? Es lo que te estoy diciendo, Mario. Ella sabe todo, lo ve todo. Pero no logro entenderlo, Leocadio. Por eso precisamente, por eso te he llamado, Mario. Te repito que es cierto cuanto te estoy diciendo, es cierto. Bueno, tranquilízate. Tranquilo. Y ahora... ¿Por qué no está aquí con nosotros, por ejemplo, No lo sé. Yo creí
que iba a haber salido. ¿Salido de dónde? De nuestra habitación. De nuestro dormitorio. Oh, es que se esconden. Solo cuando viene alguien. Pero no creo que sea tu caso. ¿Y por qué conmigo va a ser distinto? Porque para ella también eres distinto. Porque tú eres amigo. Ya. Porque ella también a ti te ha querido. Perdona. No logro entenderlo. ¿Dices que si alguien viene a visitarte, por ejemplo, ella se esconde en el dormitorio? Eso digo. ¿Y mientras? Mientras puede estar en cualquier parte de la casa conmigo. ¿Como si estuviera viva? Como si estuviera viva. Eso mismo. Pero eso puede ser incluso algo magnífico, ¿te das cuenta? Sí, me doy cuenta. Sería magnífico si ella no hubiera cambiado. Pero a ti no te sorprende el hecho. ¿No te sorprende lo que te estoy diciendo? Claro que me sorprende. Pero no deja de parecerme extraordinario. Sí, extraordinario. ¿Puedo verla? ¿Puedo verla acaso? Creo que sí. Vamos a intentarlo. Vamos allá. Vente, tiene que estar en el dormitorio. ¡Margarita! ¡Margarita! No está. No está en el dormitorio. Bueno, déjalo, es igual, déjalo, Leocadio. No, no me tomes por loco, ¿eh? Tranquilo, no te inquietes. Sé que me estás tomando por loco. Pero es lo que ella pretende, seguramente. Ese es su juego. Yo creí que contigo... ¡Margarita! ¡Margarita! ¿Dónde te has metido? ¿Por qué no sales? ¿No has visto que ha venido Mario? Déjalo, Leocadio, déjalo, por favor, déjalo. No, es preciso que me creas, Mario. Te digo que está jugando, que quiere hacerme daño. Bueno, no te preocupes. Seguramente volverá en cualquier otro momento. Es que está aquí con nosotros, Mario. Tranquilo, tranquilo, si tú me lo dices, yo me lo creo, Leocadio. No solo aspiro a que me creas, aspiro a que la veas como yo la veo. Porque si no, esto que me está haciendo no tiene ningún sentido. Es necesario que yo os diga en estos precisos instantes que sentí una gran piedad por mi amigo. Naturalmente había enloquecido. Eso pensé. Eso fue lo que pensé en aquellos inciertos momentos. Pero yo no podía dañarle. Simplemente estaba enfermo y necesitaba mi ayuda. Él necesitaba, sobre todo, la ayuda de un amigo. De un buen amigo. Por eso precisamente decidí quedarme allí en su casa durante unos días, durante un breve tiempo tratando de serle útil, de ayudarle y de socorrerle. Aquella noche Leocadio lloró. Lloró con gran desconsuelo. No puedo entenderlo, Mario, te lo juro. ¿Por qué me hace esto? Yo sé que es imposible que tú me creas mientras no la veas como yo la veo. De verdad, deja de preocuparte. Yo te creo y creo en los fenómenos más extraños. Todo esto debe tener muchos otros significados. No sufras por lo que no es necesario. Parece que está jugando cruelmente conmigo. Está jugando. No ha faltado de casa ni un momento. ¿Has oído? Sí. ¿De verdad lo has oído? Sí, un ruido repentino. Algo que se ha caído. En el dormitorio, ha sido en el dormitorio. Vente conmigo. ¡Margarita! ¡Margarita! Procura tranquilizarte, Mario. Ha sido ella, te lo juro. Pero de nuevo ha desaparecido. ¿Qué es esto? Lo que se ha caído. Portarretratos. Pero no se ha caído. Ella lo ha tirado. Aquí no hay viento. Aquí no hay viento, Mario. ¿Lo ves? Todo está bien cerrado. Sí, sí. Está todo cerrado. Todo. ¡Margarita! Dime, ¿por qué te escondes? ¿Por qué te escondes ahora? ¿Por qué me haces esto? ¡Calla, calla, Leocadio, calla! ¿Qué pasa? Además de verla... Dime... ¿Puedes tocarla? ¿La has tocado? No sabría qué decirte ahora mismo. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué me preguntas eso? Porque acabo de... Acabo de presentirla en este mismo momento. Acabo de percibir su presencia. ¿Sí? Sí. Como si la hubiera rozado.
Como si estuviese, o mejor, como si hubiera estado por un momento a mi lado. Incluso puedo decir que he percibido su perfume. No. Mejor, su aliento. Sí, ha sido su aliento. De verdad, no lo dices por tranquilizarme. ¿Has percibido eso? ¿Has percibido? Sí, te lo juro que lo he percibido. ¡Margarita! ¡Has oído! ¡Él te ha presentido! ¡No sigas jugando! ¡Deja que te vea! ¡Que él te vea como yo te veo! Mario, ¿has oído? ¿Estás oyendo? Sí, es ella. Es ella, la estoy oyendo. Me crees ahora, Mario? Claro que te creo. ¿De dónde viene? Del salón donde estábamos. ¡Margarita! ¡Margarita! Sigue jugando, está jugando con nosotros. ¿Pero por qué? Margarita, Margarita, ¿por qué juegas también conmigo? Sé que estás aquí. Margarita, te he presentido. ¿Otra vez? Esto nunca lo había hecho. No es para volverse loco, Mario, no es para volverse loco. Aquella noche, ante mi presencia al menos, no ocurrieron nuevos hechos. Leocadio, por el contrario, se sintió algo más aliviado. Necesitaba justamente aquello, contrastarlo. Que alguien, además de él mismo, creyera que en efecto Margarita, después de muerta y enterrada, seguía viviendo allí dentro. Y eso, como pude comprobar, le había tranquilizado. Puedo decir que dormí toda la noche sin que necesitara hacer ningún esfuerzo. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando volví a ver el rostro de mi amigo Leocadio, supe que no había pegado ojo. Más aún, que había vivido muchas horas de angustia y tormento. ¿Qué te sucede? ¿Qué ha pasado? Ha estado toda la noche en mi cuarto. ¿No nos has oído? No. Hemos estado toda la noche discutiendo. ¿Discutiendo? Me ha ordenado que abandones esta casa. ¿Por qué? ¿Cómo puede ella ordenarte eso? No lo sé, Mario. Te digo que ella ahora es un ser perverso. No sé lo que se propone hacer conmigo, ni por qué sigue martirizándome. ¡Échale, échale, échale! ¿Has oído? Sí. ¡Échale, échale, échale! ¡Margarita! ¡Margarita! ¡Eres! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Mario? Lo he visto. La he visto un momento, pero... Te juro que estaba aquí cuando yo he salido del dormitorio. Estaba en ese butacón, la he visto. ¿De veras la has visto, Mario? Te digo que estaba ahí mismo, sentada, cuando yo he entrado. ¿Sabes? Llevaba un vestido blanco. Un camisón, un camisón blanco, abotonado. Eso es, abotonado. ¿La has visto? ¿La has visto entonces? Bellísima. Bellísima. Como nunca la hubiera imaginado. ¿Qué dices? Está horrenda, Mario. Ella está horrenda. Asténica, débil, sin pelo. Sin su precioso pelo. Los ojos desorbitados. No. Te juro que yo la he visto más bella que nunca hubiera soñado. Mario, ¿qué está sucediendo? Oye. Oye. Mira. No está el retrato que ayer estaba presidiendo vuestro dormitorio. No, ¿te has dado cuenta? Ella lo ha quitado, lo ha metido en el armario. Pero entonces ella se mueve y puede trasladar físicamente las cosas de un lado para otro. Esta noche lo ha estado haciendo. Pero ¿te das cuenta? Esto es un fenómeno mediúmnico. Tenemos que consultarlo con un vidente, con un experto. ¡Margarita! ¿Qué pretendes? ¡Dime qué estás pretendiendo! De pronto, tras aquel estallido de histeria, tras aquella locura protagonizada por todos, comenzaron a escucharse estrepitosos ruidos. Eran objetos, pequeños y grandes objetos de la casa que al parecer Margarita estaba rompiendo. Pero cuando nos dirigíamos al salón, los efectos se producían en el dormitorio. Y cuando íbamos hacia el dormitorio, los ruidos, los cacharros rotos tenían lugar en el salón o en cualquier otro sitio. ¡Algo espantoso! Eso que sentí. Por una parte el deseo, el incontenible e inconfesable deseo de ver a Margarita, de verla de nuevo. Y por otra parte aquella situación, la tortura que estaba viviendo mi amigo.
la tortura que estaba viviendo yo mismo. Quizás en aquel mismo momento, y para evitar los males que luego sucedieron, yo debía haber abandonado aquella casa, haberme ido. Pero no tuve acaso el suficiente arrojo. Y hoy tan solo puedo arrepentirme por ello. Durante días, y puedo jurarlo, yo supe con toda certeza que Margarita vivía ahí dentro. La percibía en todo instante. Percibía su presencia y su aliento. Sin embargo, era mi amigo Leocadio el torturado. Efectivamente, yo le veía cómo día a día iba siendo víctima de aquella tortura, de aquel malvado y delirante juego al que Margarita o su espíritu le estaba sometiendo. Había momentos en que estallaba en sollozos desesperado ante mi más absoluto y total desconcierto. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, Mario? ¿Tú lo estás viendo? ¿Qué puedo hacer? Solo se me ocurre la conveniencia de acudir a un experto, a un nigromante, a un vidente, como te dije al principio. Pero, oye, ¿qué te ha pasado? ¿Qué tienes en la cara? No es nada. Pero si tienes cubierta de arañazo, ¿no te has visto? Todo su rostro estaba surcado por profundas huellas o arañazos producidos evidentemente por fuertes y punzantes uñas, lo que me hizo pensar en los peligros, ya no solo mentales, sino físicos, que mi pobre amigo estaba sufriendo. Me confesó, absolutamente avergonzado, que en efecto aquella noche Margarita le había atacado y le había arañado con verdadera saña, con inexplicable odio. Pero es imposible que siga soportando esto, Leocadio. Quiere que te marches a toda costa. Quiere que te eche de nuestro domicilio. ¿Pero por qué tienes empeño? Tanto puede hacer el odio. Desde que ocurrió, desde que tú la viste, me sigo haciendo una pregunta, Mario. ¿Por qué la percibiste tú de forma distinta a como yo la veo? No sé, yo también me lo he preguntado. Te digo que está horrible, Mario. ¿Cómo pudiste verla tú con otro aspecto? Oye, de nuevo está en el dormitorio. ¡Pero esto es insoportable, Mario! ¡Calla! ¡Tengo que verla! ¡Tengo que verla! ¡Déjame a mí solo! ¡Tengo que verla! Ni siquiera me opuso resistencia. Tan abatido y desolado estaba que no se movió de aquel sitio. Y puedo deciros que aún mientras escuchaba sus risas, fui directamente al dormitorio. Tan pronto como penetré en el recinto, sus risas callaron de inmediato. Sin embargo, supe que ella, Margarita, estaba allí dentro. No la veía, pero sabía con toda certeza que ella estaba allí dentro. Sí, sé que estás aquí. Sí. Sí, no sé lo que persigues, ¿sabes? Ni lo que estás pretendiendo, pero es injusto lo que haces. ¿Me oyes? ¿Me estás oyendo? Es injusto lo que haces. Has hablado. Eres tú, sí, realmente eres tú. ¿Eres tú, Margarita? ¿Eh? Dime que no me confundo. Dime que no estoy equivocado, ¿eres tú? Eres lo mismo así. Tan bella como siempre has sido. ¡Sal de mi casa! ¡Casa! ¡No! ¡Solo quiero verte! ¡Verte un momento! ¡Tan solo un momento! Y la vi. Puedo juraros de nuevo que la vi en esos precisos instantes. Ignoro durante cuánto tiempo, pero estaba allí. Su figura emergió de pronto de pie junto al sillón que había en el dormitorio. Bellísima. Con su gran melena negra sobre los hombros. Sus incitantes pómulos salientes. Y sus labios. Aquellos labios suyos recortados. Como una tentación ardiendo de deseo. Pero tan solo fue un momento. Un momento. Porque luego incomprensiblemente su rostro se fue afeando y su pelo se transformó horriblemente en un guedejón asqueroso y lacio. Y sus labios
se agrietaron y sentí deseos de salir huyendo, huyendo, cuando ella, insufrible, gritó de nuevo. ¡Vete! 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 Y no pude hacer otra cosa que salir corriendo, abandonar aquella habitación y alejarme de aquel horrendo y repugnante espectáculo, alucinante y macabro, que estuvo a punto de dejarme sin aliento. ¿La has visto? Mario, ¿la has visto? Sí. ¿Cómo? Dime cómo la has visto. Mario, espantoso. Espantoso, un espectáculo horrendo. ¡Fuera! ¡Fuera de esta casa! ¿Me crees? ¿Me crees ahora, Mario? Calla, calla, calla. Debéis creerme. Estuve a punto de perder la razón en aquellos momentos. Y aunque yo había creído ya cuando mi amigo Leocadio me había venido diciendo, aquella loca visión, aquella constatación real, aquella imagen horrenda de un personaje ya muerto, lleno de odio, permanecerá eternamente como una tortura imborrable en mi cerebro. Sin embargo, puedo decir con orgullo que recuperé mi razón, ese sentido práctico que ha presidido los momentos más inciertos de mi vida, los más desoladores o dramáticos. Y forzando a mi amigo Leocadio a que me siguiera, abandonamos la casa en aquellos justos momentos. Ignoro si fuimos a parar verdaderamente al mejor sitio o al más indicado. Pero horas después, ligeramente recuperados del último acontecimiento, estábamos en la sala de espera de una famosa vidente que un amigo iniciado nos había recomendado. Aquel personaje, por lo que fuera, nos hizo esperar innecesariamente mucho tiempo. ¿Quieren pasar? La señora les está esperando. ¿Puede decirnos por qué ha tardado tanto tiempo si no ha recibido a nadie mientras esperábamos? La señora necesita concentrarse antes de comenzar un caso. Ay, por favor, respeten sobre todo sus silencios. Tanto lo respetamos que apenas si saludamos al penetrar en aquel extraño recinto iluminado escasamente por una leve bombilla de tono azulado. Un sofocante olor a sándalo lo inundaba todo. La señora, que tenía la cara empolvada y escondía sus diminutos ojos entre los bucles grotescos de su pelo ralo y teñido de rubio, hizo un gesto imperativo para que tomáramos asiento. Guardamos respetuosos un largo silencio. Y luego, sin que hubiéramos dicho siquiera cuál era el motivo de nuestra visita, dijo: ¿Quién es el marido? Leocadio y yo nos miramos perplejos, sin atrevernos a contestar ninguno. ¿Quién es el marido de Margarita? ¿Quién se lo ha dicho? Yo pregunto, ¿por qué no lo hizo? Yo... Tendría que haberlo hecho. Tendría que haberla incinerado. Pero, calla, calla. Es preciso. No puede dilatarlo. Hay que respetar la voluntad de los muertos. Y cuando se establece un compromiso, hay que cumplirlo. Pero yo solo... Usted hizo un pacto con ella. Y no tendrá paz mientras no cumpla con su compromiso. ¿Lo ha entendido? ¿Quién se lo ha dicho? Ella. ¿Ella que ha venido? ¿Ella? ¿Ella ha venido aquí? ¿Por qué se sorprende de que los muertos reclamen su derecho? Ah, no me lo creo. No me creo que ella haya venido. ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa ahora mismo! Mario, por favor, Mario. ¡Fuera! ¡Salgan de mi casa de inmediato! No tuvimos otra opción. Tras aquella orden, imperativa y solemne, tras aquella actitud superior que emanaba de un cuerpo pequeño pero autoritario, abandonamos aquel insólito recinto y nos vimos en la calle de nuevo. No tenías que haber reaccionado así, Mario. Ha sido un insulto. Tú no puedes seguir siendo la víctima de todo esto. Es injusto. Tiene que haber una solución. Incinerar. Lo he decidido. ¿Incinerarla? ¿Ahora? Antes de que sea tarde. Antes de que pase más tiempo. Pero te das cuenta, Leocadio. Tú podrías seguir con ella, seguir viéndola. Nunca una mirada me había producido tanto miedo.
Leocadio me miró con los ojos desencajados, como adivinando mis más infames y sospechosos pensamientos. Pero yo lo había dicho. Ya no tenía remedio. Lo que sucedió después puede resultar aún mucho más extraordinario. Son de tal magnitud los hechos que importa poco lo que de mí estéis acaso pensando todos. Porque ahora ya todos sabéis que Margarita había sido, como os dije al principio, mi amor. Mi gran amor imposible. Mi amor eterno. Después de aquello, yo no tuve más remedio que despedirme de mi amigo Leocadio. Le hice ver que mis asuntos me estaban reclamando. Y él, si no lo entendió, lo facilitó al menos. Me dijo que iba a ocuparse sin mayor dilación de obtener el permiso para incinerar el cadáver de Margarita. Y al parecer, eso hizo. No habían transcurrido más de 15 días cuando una mañana, en la soledad de mi apartamento, mientras pensaba seguramente en lo que mi vida hubiera tenido de distinto de haberme casado yo con ella en lugar de Leocadio, sonó el teléfono. Sí, dígame. ¿Señor García Sánchez? ¿Don Mario García? Sí, dígame, soy yo. Perdone que le moleste, pero no tengo otro remedio. Su dirección y su teléfono es lo único que hemos encontrado. ¿A qué se refiere, señorita? A la identificación de un cuerpo. De un cadáver. ¿Una mujer? No, se trata de un hombre. Oiga, ¿me sigue? ¿Me está escuchando? Sí, perdone, dígame. Estoy hablando de un suicida. De un hombre al parecer llamado Leocadio. ¿Le conoce? ¿Le dice algo su nombre? Sí, siga, por favor, siga. Ya sé que no es normal transmitirle esto por teléfono, pero no tenemos más remedio. Iba sin ninguna documentación. Tan solo llevaba una nota en los bolsillos con sus datos. Su nombre lo hemos supuesto a través de las dos alianzas que llevaba en sus dedos, Margarita y Leocadio. ¿Sabe de quién estoy hablando? Sí, son mis amigos. Amigos míos ambos. Su cadáver ha sido encontrado esta madrugada a los pies del acueducto. ¿Supone por qué lo ha hecho? Aunque pueda representarle un trastorno, le agradeceríamos que usted se hiciera cargo de la situación, y dado que no existen, al parecer, familiares cercanos. Siguió y siguió hablando sin que yo prestara atención alguna a lo que aquella señorita continuaba diciendo. Ya lo había decidido. Tenía que trasladarme urgentemente de nuevo y conocer los detalles de cuanto había sucedido para que el pobre Leocadio hubiera dado aquel terrible y desesperado paso. ¿Podéis suponer acaso lo que averigüé entonces? Después de severas e infatigables pesquisas y averiguaciones, después de haber reconstruido con todo detalle cada uno de los movimientos de mi amigo Leocadio durante los 15 días que yo había decidido abandonarle, dejarle solo, supe finalmente, y habréis de entender, que tras grandes e inenarrables esfuerzos, que Leocadio había tratado por todos los medios de exhumar el cadáver de Margarita, pero que cuando al parecer lograron abrir el ataúd con intención de incinerar su cadáver, por incomprensible que os parezca, se lo encontraron vacío. Vacío. Allí no estaba Margarita. Allí no estaba su cuerpo. Imagino la tragedia y la locura que pudo vivir Leocadio después de aquello. Imagino el grado de tortura que tuvo que soportar al descubrirlo. Y también su enloquecimiento. 3 días después de aquel terrible descubrimiento, Leocadio tomó sin más la decisión de tirarse desde el viaducto. Sus dos nombres, en efecto, iban en los anillos, en las alianzas de casados. El mío, en un arrugado papel que llevaba en el bolsillo. Ignoro si tuvo intención de llamarme en algún momento. El hecho es que soy yo ahora quien vive en el mismo piso que ha abandonado Leocadio. Y puedo juraros que Margarita, su fantasma o su espíritu, está viviendo conmigo. ¿Con quién hablas? No estoy hablando. Estaba sencillamente pensando. Sí, solo estaba pensando. Tengo que pediros disculpas si en algún momento me interrumpo. Es por ello, sabéis. No quiere que hable con nadie.
No quiere que nadie entre en nuestro domicilio. Puedo juraros que yo la veo. Que la siento andar por todo el piso. Sí. Va de un lado para otro. Muchas horas efectivamente las pasa en el dormitorio. Y a veces... A veces es una mujer hermosa como siempre ha sido. Y en ocasiones... Su rostro se transforma horriblemente descompuesto. Y tengo entonces intenciones de arrojarme desde cualquier ventana del piso. Pero me tiene todo completamente cerrado. Creo que ha decidido impedírmelo. Estás hablando con alguien. Te oigo, te oigo. No, Margarita, te lo juro. Creo que... ¿Dónde estás ahora? No te veo. Ahora. Cuando hablas conmigo prefiero estar viéndote, sí. Te digo que no es preciso. Creo que... Leocadio. ¿Qué? Debiera vivir con nosotros. Leocadio, ¿no crees que ya le has torturado bastante? ¿Crees que se merece tanto daño? Estará pagando de verdad. No se ha liberado de su culpa con el suicidio. Están llamando. Margarita, están llamando a la puerta. No. Perdona, tengo que abrir. Están insistiendo. No se te ocurra. No sé por qué llamo. La costumbre, ¿saben? Pero hace ya mucho tiempo que no vive nadie en este piso. Pasen sin cuidado. Es un piso bien hermoso. Sí. Yo percibo como un olor extraño. Yo no huelo a nada malo. Es perfume de mujer, diría yo. Bueno. Hay que entender que lleva mucho tiempo cerrado. Oiga. Pero les aseguro que difícilmente encontrarán un piso más grande ni más hermoso. La pena es que no pueda venderse hasta que no aparezca algún heredero. Oiga, que este piso no es vacío, que vivimos. No te empeñes. No te oyen. ¿No me oyen? A mí tampoco me oyen. Ni nos ven, ni nos oyen. A ti no. ¿Pero a mí? ¿Por qué no me ven? Oigan, es que no me ven acaso. No te esfuerces. Pero, yo no estoy muerto. ¡Yo no estoy muerto! Oiga, ¿qué ha sido eso? No lo sé. ¿A qué se refiere? No sé, como si alguien hubiera atravesado este cuarto corriendo. ¿Corriendo? Yo no he oído nada. Yo tampoco. Bueno, pues no sé lo que ha sido. Algo extraño. Como si algún vestido incluso me hubiera rozado. ¿No lo habéis notado? Bueno, no le haga caso. Siempre ha tenido ciertos reparos con los pisos antiguos. Pero a mí me gusta. Yo prefiero algo como esto tan señorial a cualquier otro piso moderno. Tienen algo... Bueno, no sé qué tienen, pero los encuentro distintos. Bueno, entonces estás decidido a que nos lo quedemos. Yo, la verdad, no me lo pensaría mucho. Seguramente nunca se sepa quiénes son ahora sus verdaderos dueños. Y podrán disfrutarlo eternamente. Como si lo hubieran comprado, como si fuera suyo. Oye. Margarita, ¿vas a permitir eso? ¿Vas a permitir que se queden con nosotros? ¿Y por qué no? Oh, prefiero que se marchen, ¿Y si es preciso que venga Leocadio? No te preocupes. También podrá venir Leocadio. En este piso cabemos todos. Yo aquí pondría el despacho. Pero este es el dormitorio. Bah, no importa. Me gusta este sitio. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Algo que has tirado? Yo, pero si no me he movido. Mira, mujer, un portarretratos. Sí, pero ¿quién lo ha tirado? No pensarás que se ha caído solo. No se preocupe, ha caído solo, ya estaba roto. ¿Ven? A ver... ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los de la foto? Los antiguos dueños. ¿Y qué ha sido de ellos? Una historia muy triste, pero común como tantas otras. Ella murió muy joven de una larga enfermedad que acabó llevándole a la locura. ¿Y él? ¿El marido? No se sabe bien. Parece que no resistió el dolor de haberla perdido y...
Un día le encontraron muerto en el cementerio junto a su sepultura. Margarita, Margarita, ¿has oído? ¿Has oído? ¿Es eso cierto? Debían de quererse mucho. Nunca se sabe. ¿Por qué dice eso? Porque, según se dice, al parecer, también había un tercero. Sí, un amigo de ambos. Y por medio, alguna cuestión de celos. Porque ese acabó dándose un tiro. ¿Por celos? Pero si ellos, según dice usted... ¿Un tiro? Margarita, Margarita, ¿yo me he dado un tiro? No me haga mucho caso. La verdad es que yo nunca me he interesado por ellos. Gente rara, ¿sabe? A mí me gustaría que ustedes se quedaran con el piso. Creo que son una pareja de las que yo distingo enseguida, de las que yo llamo de ley. No, oiga, no tiene que hacer muchos esfuerzos por convencernos. A mí me gusta. Nos lo quedamos. ¿Y qué vamos a hacer con todos estos muebles? Si a alguno les interesan, pueden quedárselos. Si no, che, habría que tirarlos. Un tiro. Margarita, yo me he dado un tiro. ¿Cómo? ¿Ha dicho usted algo? ¿Eh? No. Tendremos que pensarnos los de los muebles. A lo mejor alguno... Yo... Ay, Guillermo, yo no sé qué decirte. Algo hay en esta casa que... no me está gustando. ¿A qué te refieres? Échala. ¿Has dicho algo? No, que hay algo que no me está gustando. Ya estás con tus caprichos. Que no son caprichos, Guillermo, que... ¿No? ¿Entonces? ¡Échala! Oye, ¿qué murmuras por lo bajo? Yo no murmuro nada. ¿Es que siempre tenemos que acabar discutiendo? Bueno, yo creo que ustedes deben ponerse antes de acuerdo. Sí, ya estamos de acuerdo. Nos lo quedamos. Pues vivirás tú solo, yo no vivo aquí. ¿No? ¿Sabes bien lo que estás diciendo? Yo me lo quedo. Sí, me quedo con este piso. Desde el principio me ha gustado. ¿Qué ha sido eso? ¿No habéis oído? Vámonos, Guillermo. Vámonos. Este piso está embrujado. ¿No sientes un extraño escalofrío? ¿No se lo quedan entonces? Oiga, no pueden quedarse en este piso. ¿Me oyen? Me están oyendo. Este piso está ocupado. Pero es que no me ven. Es que no me oyen acaso. Bueno, mire, ya volveremos. Tendremos que discutirlo. Pero a mí me sigue gustando, la verdad. Cuando quieran, cuando ustedes quieran. Ya saben que estoy completamente a su servicio. Margarita. ¿Qué haces tú aquí? ¿Cómo has vuelto? ¿Cómo has llegado? Nunca pensé que volvería a verte, Mario. Déjanos ahora. ¿No ves que estamos ocupados? Leocadio. Margarita. ¿Queréis volverme loco? ¿Queréis acaso volverme loco? Ahora que están ellos juntos en el dormitorio y que puedo, quiero haceros una advertencia. No os acerquéis. No vengáis por este piso. Seguro que podréis reconocerlo. Es un piso grande, un ático, de aspecto abandonado que está en la gran avenida, donde está el cruce de los semáforos. Siguen las ventanas cerradas. Pero no está deshabitado. Que no os confundan. Que no os confunda nadie. Porque a pesar de mis muchas dudas, de mis incógnitas, de no entender lo que finalmente ha pasado, yo os puedo jurar que este piso, como tantos otros, está ocupado. Aquí nosotros, al menos tres, seguimos viviendo. Mario, ¿con quién estás hablando? Con nadie. Que no esté dispuesto a reconocerlo, que quiera engañaros, informaros antes de las cosas, de los hechos,
que hayan sucedido dentro. Hacedme caso.